y que progresa a lo largo de toda su vida. Al celebrar el centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, están aquí para entregar sus vidas a Jesús por María a través de su consagración. Y como ofrenda a Jesucristo, llenos de la fuerza de su Santo Espíritu, van en esta tarde a renovar y a revivir las promesas de su bautismo. Por eso les pregunto, ¿renuncian a Satanás, al pecado, como negación de Dios, al mal, como signo del pecado en el mundo, a la violencia, como contraria a la caridad, al egoísmo, como falta de testimonio en el amor? ¿Renuncian a la envidia y al odio, a la pereza e indiferencia, a la falta de fe, de esperanza y de caridad? ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Ahora les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados, los guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo, nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Les pido que paguen sus signos. Y le pido a Sabina que se puede pasar. Vamos a hacer la oración universal. Oremos a Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, que en su infinita bondad nos ha unido como familia de amor. A las siguientes invocaciones respondemos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos y todos los sacerdotes, para que sigan fieles en el servicio de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes, para que sigan el ejemplo de María, que se puso al servicio de su prima Isabel, que dediquen sus esfuerzos al bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para desarrollar los corazones de Jesús y de María por el pecado del aborto, para que se elimine la ley del aborto en México y para que las futuras madres, a imitación de María, reciban con amor la bendición de la maternidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las familias, para que impregnadas de la dulzura de María construyan un hogar como el de la Sagrada Familia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que en este día renovamos nuestra consagración, para que por intercesión de María Santísima seamos fieles a nuestra consagración y llevemos una vida llena de virtud, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, para que encuentren en María refugio, consuelo y esperanza, y el Espíritu Santo les alcance la salud física y espiritual, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Acuérdate, Padre misericordioso, de la Iglesia, y dígnate escuchar nuestras peticiones, y danos en abundancia lo que te hemos pedido por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar.
lo lleve al ministerio. También te pedimos, Señor, que bendigas estos espectáculos que nos recuerdan nuestra consagración y que María cumpla su promesa en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo se los iré colocando al pasar adelante y cuando se los dan.